Con ello. Geografía, ¿no? Pre-4, tema del día de hoy, martes 8 de septiembre, los Andes, primera parte, la región andina, primera parte, las generalidades de los Andes. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a, to a tocar el día de hoy, ¿ya? Bien, comenzamos, de frente comenzamos ya. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a conocer los Andes, y los Andes en realidad tiene una columna vertebral. Esa columna vertebral es la cordillera. ¿Ok? Es la cordillera. Y lo que debemos conocer es justamente esta cordillera de los Andes. ¿Ya? Esta cordillera de los Andes. ¿Qué me dice acá? Me dice, ¿no? Cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un sistema montañoso que determina la región andina del Perú. O sea, determina ¿Por qué existe sierra en el Perú? ¿Por qué existe una región andina en el Perú? O sea, eso es determinado por la cordillera de los Andes. ¿Está bien? Ya, por la cordillera de los Andes. Viene a ser pues la columna vertebral de nuestro país. Y no solamente de nuestro país, porque abarca otros países también. Ahora, tradicionalmente, tradicionalmente se divide en tres cordilleras. Ese es lo que se menciona, ese es lo que se dice, ese es lo que se acepta. Si tú ya investigas a profundidad, como lo vas a hacer con tu libro, te vas a dar cuenta que solamente una de ellas cumple el papel de ser netamente cordillera. Las otras dos son una sola pero que pareciera que son dos por el hecho de la acción de los ríos que han hecho cañones separando, ¿ok?, la propia cordillera. ¿Ya? Entonces, occidental, central, oriental, profesor? Claro, aquí está, mira, ve. La cordillera occidental, la que está cerca a lo que es la costa, cerca a lo que es la costa, la cordillera occidental. La cordillera central, ok, la central, aquí está, y la oriental, la que está en la Amazonía, la que está entrando a la selva, ok, eso es entonces lo que tenemos, ya, la occidental, cerca a la costa, la central, propiamente andina, y la oriental, que es la ligada o cercana, relacionada a nuestra Amazonía. Cuando tú veas, por ejemplo, los últimos, las últimas montañas entrando a la selva, estás en la cordillera oriental. Las últimas montañas antes de entrar a la llanura, porque de ahí en adelante todo es llano, todo es plano. Hay vegetación un montón, pero plana. A eso se refiere. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, por eso acá en la cordillera oriental, es donde vas a ver mayor cantidad, por ejemplo, de qué? De caídas de agua. No de caídas de agua. Bien, ¿qué más debes saber? Las mesetas son parte importante dentro del proceso del conocimiento de la cordillera. La meseta del Collao en Puno y la meseta de Bombón en Junín. ¿Ok? Son, como dice acá, ¿qué cosa? Son remanentes, ¿ya? Remanentes, o sea, lo que queda de otras mesetas que existían mucho más antes. ¿Cuál es la meseta del Collao? Lo que ves acá. Todo lo que rodearía el lago Titicaca. La meseta del Collao está en la zona del altiplano. Y la meseta de Junín vendría a ser aquí, en esta partecita de aquí. Ok, en esta partecita de aquí. ¿Ya? La meseta de Junín. Una meseta es característico de la región andina. Ok, y esas son las dos mesetas más importantes. Ahora, los nudos es otro término para también poder hablar de nuestra cordillera de los Andes. ¿Ya? ¿Y qué son? Aquellos puntos en los que se dice que se unen y nacen las cordilleras. Claro, es lo que se dice, porque como que amarraran las cordilleras. ¿Cuáles son los nudos importantes? El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿Cuál es el nudo de Pasco? Esto sí es importante. El nudo de Pasco es este de acá. Mira cómo une las cordilleras. Ese es el nudo de Pasco. Y este que vendría a ser el nudo de Vilcanota. Tradicionalmente se cree que ahí nacen las cordilleras, pero no. Lo que pasa es que esas zonas han quedado anudadas por el hecho de que esta constitución de la cordillera. Es más sólida. Es más dura. Y por eso no ha podido ser qué cosa. Cambiado. No se ha desgastado por un río. ¿Me entiendes? Eso es lo que ocurre. O sea, el material que conforma la montaña en esos dos lugares es más sólido, duro, fuerte. ¿Me entiendes? que no ha podido ser pulverizado por agentes externos. Por eso se mantiene así unido. Y entonces pareciera qué cosa, da la idea de qué cosa, de que aquí nacen las tres cordilleras, nacen estas tres de acá. No, da la idea, da la idea, da la sensación a eso se refiere. Pero tú me tienes que conocer que este de acá es el nudo de Pasco y el de acá nudo de Vilcanota. ¿Está bien? ¿Ok? Ese es en cuanto a lo que es la cordillera de los Andes en un primer momento. Vamos a seguir conociendo la región andina. ¿Qué dice acá? Características. ¿No? Características. A ver. Un ratito, a ver, un ratito, un ratito, acá, ya está. Características, relieves. La región andina en, es un territorio muy accidentado. Esta es una característica. Muy accidentado. No tiene mucho territorio llano, plano. Pero eso a la vez lo convierte en un atractivo turístico. En un atractivo turístico. Y este es el mapa que se maneja. Representa el 30% del territorio nacional. 30%. ¿Recuerdas que la costa era más o menos unos 10%? La sierra un 30% y el 60% es la Amazonía, imagínate. Ok, ellos representan el 30.2% de la región andina. ¿Está bien? Y está ubicado en la parte central del Perú. De manera tradicional, claro. Si miramos la forma como está el mapa, claro, parte central del Perú. Aquí está, parte central. Ok, parte central. Y es acá donde tú puedes sacar cuenta de que hay varias partes que son sierra y selva, no, sobre todo en la sierra y selva central. Está bien? De esa manera es. Ya. Otra cosa más. Tú por esta imagen yo te he dicho que ya puedes sacar varias conclusiones, varias conclusiones. Está bien? Cuáles son los departamentos de la costa? Cuáles son las regiones principalmente de la región andina, la sierra, y cuáles son de la selva. ¿Entiendes? Entonces, eso también debemos tener en cuenta por si acaso. ¿Ya? Debemos tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Loreto y Ucayali no tienen absolutamente nada de región andina. Cosa que sí tiene Madre de Dios. ¿Ok? Cosa que si tiene Amazonas. A eso se refiere. Ese tipo de preguntas. O por ejemplo, que Piura tiene la mayor cantidad de costa de todo el Perú. Tiene la mayor cantidad de costa de todo el Perú. entiendes? Que un departamento propiamente andino, propiamente serrano, los que más tendrían que ser son Huancabelica y Apurímac. ¿Me entiendes? Ayacucho no tanto, porque tiene la zona del Brian pero Huancavelica y Apurímac. Entonces, a eso me refiero. Con eso tienes el 30.2% del territorio nacional. ¿Está bien? ¿Y qué puedes encontrar por allá? Esto de la geomorfología, o sea, las formas que puedes encontrar en la región andina, puede haber qué cosa, este tipo de cosas, llanura, una montaña, un valle interandino, un valle interandino, volcán, Volcanes, sobre todo en la Sierra Sur, va a haber eso. ¿Está bien? Entonces, eso también debes tenerlo en cuenta en cuanto a las características del relieve. Ahora, ¿cómo se originó? ¿Cómo se originó? A ver. Dice: La cordillera de los Andes surge como producto del choque de las placas, en este caso. De la placa de Nazca, ¿ok? Que es oceánica, y la placa sudamericana. Ahí está. De esa manera. Así es. Ahí está. Entonces, Nazca y Sudamericana chocan, y ese choque genera un proceso. De levantamiento continental. Entonces, eso es qué cosa. Lo que vemos acá. Este es lo que vemos. Aquí está la placa que choca con el continente americano. Esta es la placa continental. Esta es la placa de Nazca. Aquí está la placa de Nazca. Se sumerge, como vemos acá choca con la placa continental y de esa manera se genera qué cosa se genera el alzamiento del territorio, ¿ok? Eso es el alzamiento del territorio. Ya choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿está bien? Eso generó la cordillera de los Andes y esa cordillera de los Andes cambió radicalmente la forma de nuestra geografía en nuestro país. <coughs> la primera se hunde, o sea, la placa de Nazca se hunde, por eso dice acá zona de subducción, se hunde, ya por ser menos densa, bajo la continental, bajo la continental, que es la de acá, placa continental. Ahí está, ya está, ¿ok? Así es. Zona de subducción originando el levantamiento y constituyendo así. A ver, la primera, segunda, ya sabemos eso. Por ser menos densa, bajo la continental, que es esta de acá, ya. Zona de subducción, acá está. Zona de subducción, se mete por debajo. Originando el levantamiento de esto de acá y constituyendo así anticlinales, sinclinales y fallas. ¿Qué es un anticlinal? Esto de acá. ¿ve? ¿Qué es un sinclinal? Esto de acá. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se observa eso? Eso lo observas cuando tú ves en el interior de la región andino de la propia costa la forma del cerro. La forma del cerro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por ejemplo, un ratito ya. A ver. Vamos a poner lo siguiente. Uy, uy. A ver, a ver, a ver, un ratito. Mm, ahí está. Mira, si tú vas a la región andina, tú vas a ver este tipo de figuras. Así está la tierra. Cuando tú veas esto de acá, ese es un anticlinal. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que de un lugar y otro lugar hay un choque de placas y eso ha generado esta formación rocosa. ¿Me entiendes? A eso se le llama anticlinal. Mira. A ok, a eso se le llama anticlinal. Por la forma como está la roca. ¿Está bien? ¿Y el otro cómo se llamaba, profesor? ¿El otro cómo se llamaba? A ver, vamos a verlo. Normal. Ese es anticlinal. Y el sinclinal, o sea, es cuando se pone hacia abajo. Ok, a ver, vamos a verlo acá. Vamos a verlo. Aquí está. ¿No? El de aquí. El, ya hemos visto el anticlinal. Ahora veamos el sinclinal. Ok. ¿Ya? Profesor, ¿no se vio? A ver, vamos a verlo. este es el anticlinal cuando se, se pone así ve de esta forma te dije de esta forma o de esta forma que más extrema todavía ese es un anticlinal está bien ya ahora ahora vamos a poner a está. ok y esto que tú ves acá, Ya sabes qué cosa es, ¿no? Lo ves hacia abajo. ¿No? La formación. ¿Eso qué cosa es? Eso es un sinclinal. Mira acá cómo se forma. ¿Me entiendes? Sinclinal. De esa manera es por si acaso cómo se va a dar la situación del sinclinal y anticlinal. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Bien, a ver, regresemos. Esos son los ejemplos entonces que tenemos en la realidad. ¿Sabes dónde tú lo puedes ver también? Lo puedes ver cuando hay cortes en los cerros. Cuando hay cortes en los cerros. Ahí tú puedes ver cuando van a construir de repente qué cosa? Van a construir un túnel. Eso se vio, por ejemplo, ¿dónde? Si has pasado por el túnel que sale a la avenida Tacna de San Juan del Origancho por caja de agua. Ahí se ve claramente, si tú eres observador. O si has ido, por ejemplo, a lo que es el morro solar. Ahí también se puede ver ello. ¿Me entiendes? Anticlinal, sinclinal. Y falla es cuando ya no es ninguno de los dos. Sino que ves un resquebrajamiento ahí. Algo de manera qué cosa? Vertical. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere un anticlinal hacia arriba, sinclinal hacia abajo. ¿Ok? Ya no te vayas a olvidar. Listo. Y así se va forjando la cordillera. Eh, profesor. Entonces, ¿el choque de la placa de, de Nazca con la placa continental eh, continúa, ¿sí o no? Sí. O sea, si continúa... ¿Se puede decir que la cordillera sigue su proceso de formación? Claro, claro. No se va a ver de manera extrema, pero sigue ese proceso de levantamiento. Es progresivo. Sigue ese proceso de levantamiento. ¿Está bien? Porque el choque continúa. Y cada vez que el choque es más fuerte, eso genera movimientos sísmicos. Ahora, sigamos. A ver, otra característica más. Extensión. Es el sistema de montañas más importante del mundo, con una longitud superior a 7.000 kilómetros. Y recorre, ¿qué cosa? Venezuela llega hasta allá la cordillera, por si acaso. Una partecita llega, mira, ve, aquí. Una partecita llega. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ok, está incluso en la frontera entre Argentina y Chile. Todo esto es la cordillera. ¿Entiendes? Todo eso es la cordillera. Así que llega por todos esos lugares sin ningún inconveniente. Por eso, nuestra zona tropical, que abarca gran espacio del territorio americano, no ocurre lo mismo con el territorio que se encuentra en la costa, porque la cordillera es un factor que ha permitido el cambio climatológico. Por qué es importante la cordillera, ¿ok? ¿Qué determina lo que dijo Javier Pulgar Vidal? La presencia de pisos ecológicos. Y esa presencia de pisos ecológicos, esa presencia de pisos ecológicos hace que también exista qué cosa, diversidad en lo que es la flora y la fauna, la flora y la fauna. ¿No? Por eso somos tan diversos. No Costa, Yunga, no Quecho, Azuni, Puno, Ojalca, o Cordillera, Selva Alta y Selva Baja. ¿Me entiendes? Entonces, y en cada uno de esos sectores es sumamente diferente la situación. Por eso yo me agarro y qué cosa, agarro mi auto y me voy a tres horas de acá y ya estoy, qué cosa, ya estoy en más de 2.400 metros o el nivel del mar, en la zona de Canta. Y la zona de es como si yo estuviera en donde? Como si yo estuviera en Arequipa. Casi la misma altitud. Pero para Arequipa tengo que viajar, ¿qué cosa? Más tranquilamente, más de 15 horas. En cambio, para lo que es Canta, 3 horas. Y ya estoy en lo que es la región altiplano. Así es. Diversidad climática y diversidad de pisos ecológicos. Y eso incluye la flor y la fauna. Cumple la, cumple la función de divisoria de aguas. Claro, pues estas cordilleras permiten saber que nosotros tenemos no división de aguas, permitiendo que aparezca la vertiente hidrográfica del pacífico, la vertiente hidrográfica del atlántico y la vertiente hidrográfica del lago titicaca. gracias a la forma como tenemos la cordillera, funciona como divisoria de aguas. ok, ya está. De esa manera, divisor de hojas. ¿Ya? Y forman nuestras cuencas hidrográficas. Lo que te decía, pues. Ya está. Cuenta con gran potencial minero, sobre todo por la cuestión de la cordillera. Gran potencial minero. Tú mismo lo sabrás porque en nuestra región andina está la mayoría de cordillera. La mayoría de, de minas, discúlpame, en la cordillera. La mayoría de minas. Y un potencial hidroeléctrico. Esto es importante. El potencial hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque al ser divisoria de aguas, las aguas están en la parte alta. Y de esa manera solamente generan qué cosa? Caída. Unas caídas naturales. Por la cantidad, como te dije, de cataratas que hay. Cae el agua y esa misma caída genera energía. Y esa energía causada por el agua es electricidad para la población común y corriente. Por eso un gran potencial hidroeléctrico, a eso se refiere. Gran potencial hidroeléctrico. ¿Está bien? Listo, ese es en cuanto a la importancia. Y hasta ahí sería en concreto lo que tenemos el día de hoy. En cuanto a las diapositivas, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro libro? en cuanto a este tema. Es una lectura más reflexiva sobre el tema. Más reflexiva. Acá está la costa peruana que hemos ido tratando. Acá está la costa peruana número 2. Y llegamos a lo que es la región andina parte 1. Ahí está, Andrés. Y acá viene justamente el mito de las tres cordilleras, el mito de las tres cordilleras, que es, o sea, de acá he sacado una primera parte, una primera parte, y que te da a entender que la única de las cordilleras que cumple con esto es la occidental nada más, para estar de acuerdo en lo que dice, qué cosa, lo que dice en este caso, por si acaso la eh, Real Academia. Lo que define como qué es una cordillera. ¿Está bien? A ver. A ver. Andy, por favor, esta parte de acá. Fuerte y claro. Uh, ah. Tradicional, tradicionalmente se ha enseñado que los Andes peruanos se dividen en tres cordilleras. Occidental... Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Eh, no, no, no te escucho. Ahora sí, por favor. Bueno. Tradicionalmente se ha enseñado que los andes peruanos se dividen en tres cordilleras, la occidental, la central y la oriental. Estrictamente hablando, esto es un error. La única de estas tres cordilleras que cumple con la definición de la Real Academia Española, que la define como serie de montañas entrelazadas entre sí, es la occidental. Y las otras dos, más que un conjunto de montañas, son un gran macizo rocoso que si sí representan un aspecto hasta cierto punto similar de una cordillera es debido a la erosión causada por los ríos y que la atraviesan. Claro, los ríos que la atraviesan han hecho que la cordillera central y oriental sean así. O sea, es un solo bloque, pero debido a la erosión que ha causado los ríos es que pareciera que hay dos. O sea, la central y la oriental. ¿Entiendes? O sea, por eso te digo, esta es una lectura más que todo reflexiva. A ti te van a preguntar, según la tradición, cordillera occidental, central, oriental. Si yo quiero estar, yo te voy a decir, si yo quiero estar en la zona de Oxapam, Oxapampa, tipo La Merced, San Ramón, lo más probable que eso está en la cordillera occidental, ¿Central u oriental? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si yo estoy en Oxapampa, Pichaná, tipo La Merced, San Ramón. En la occidental. O sea, está cerca a la costa. No, pues... Está en la central. Selva central, por lo tanto, si es Selva central está más cerca de la selva y la selva es cordillera oriental. ¿Me entiendes? O sea, ahorita saca la cabeza por tu ventana, miras hacia el fondo y ves cerros, sí o no. Ya, esos cerros, esos son parte de la cordillera occidental porque están más cerca de la costa. ¿Me entiendes? Porque están cerca de la costa. ¿Ya? Eso es. Lo occidental cerca de la costa, oriental cerca a la selva, recuérdalo. Bien, a ver, Samuel, lee esto acá, por favor. Eh, profesor. Profesor, ¿me escucha bien o me escucha entrecortado? No, está bien. Está bien, está ah, bien. Tengo un poco de problema con internet. A ver, trate de leer, Occ... Si no te corto, normal. La cordillera occidental recorre el territorio nacional de frontera a frontera en un solo gran ramal. Excepto en el departamento de Ancash, donde se divide brevemente en dos ramales, la cordillera blanca y negra. Eso la convierte en la única cordillera que se extiende a lo largo del país. En los Andes peruanos existen, por cierto, varias otras cordilleras. Pero ninguna de esas dimensiones entre las principales puede mencionarse a las cordilleras de Carabaya, Azul del Sira y del cóndor. De ellas, creo que la más importante tiene que ser la cordillera del cóndor, que es la frontera con Ecuador. Es la frontera con Ecuador. Por ejemplo, si agarro, estoy en esto acá, aquí, 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 aquí. Ahí está. <coughs> ¿Dónde estás? Aquí estás. Mira, estas son. Y ahora me dice qué cosa. Me dice que se divide esa cordillera occidental en dos. O sea, es, se refiere a esta parte, mira. A esta parte de acá. Cordillera blanca, cordillera negra. Blanca, negra. Eso es en Ancash. Blanca, negra. En Ancash. Por eso en Ancash se habla de que existe callejón de Guaylas, Callejón de los Conchucos. ¿Me entiendes? Porque son dos cordillas, se divide acá, esta cordillera occidental. Profesor, ¿y dónde está la cordillera del cóndor? Aquí. Acá. acá está la cordillera del cóndor. Esta parte de acá. Esta parte de acá, que une estas dos. La cordillera del cóndor. ¿Está bien? De esa manera es. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Ahora, siguiendo con la lectura. ¿Ya? Siguiendo con la lectura. Cristóbal. Sí, profesor. Esta parte que estoy señalando acá, por favor, y estoy resaltando en color azul. Mm, yeah. Las cordilleras central y oriental se elaboran con un solo y gigantesco bloque rocoso, que más que en una cumbre, remataba en una inmensa altiplanicia. Las mesetas del Collao en Puno y de Bombón en Junín son las remanentes más grandes de que aún perduran de la antigua meseta andina. El resto de relieve se encuentra, en general, muy erosionado por el paso de los números, de numerosos ríos y riachuelos. En cualquier sector de los Andes pueden observarse los efectos de la erosión fluvial. Cuyos ejemplos dramáticos son los cañones. Sus cumbres actuales han sido elaboradas en el curso labradas. de las etapas geológicas relativamente modernas de erosión. Traducción: Esta es la cordillera occidental. Eh, discúlpame: Esta es la cordillera central y oriental. ¿Y qué ha pasado? Era un bloque. ¿Y qué ha pasado? Tantos ríos han pasado que pareciera que ahora son qué cosa? Pareciera que ahora son dos. ¿Me entiendes? Son dos. Eso es lo que te quiere decir. Ahora, ahora. ¿Cómo sabes eso, profesor? Por las mesetas que existen todavía. Existen mesetas. Esas mesetas son lo que quedó de esa gran meseta que era la cordillera central y oriental. Ahora, ¿dónde se observa, dónde se ve la erosión en su máxima expresión? En los cañones, en los cañones, que es cuando una cordillera ha sido cortada totalmente por un río, cortada totalmente por un río. Ok, en los cañones. Eso es lo que vamos a tener. Luego, acá te explica lo mismo que te he puesto en la diapositiva, lo de la tectónica de placas. Ok, cómo se va formando qué cosa, la cordillera de los Andes. Este es otro ejemplo también, cómo se va formando la cordillera de los Andes. Esta es la zona de subducción. Ok, ya la zona de subducción, no te olvides. Ya. El choque de la placa de Nazca con la placa continental. Las mesetas o altiplanos como los relieves más llamativos, aunque esto lo vamos a ver también en lo que es, en lo que es este, la geomorfología, las formas andinas. Mesetas importantes: Collao en Puno, Bombón en Junín, Castro Virreina en Huancabelica. El lago que da calor. Esta lectura, ¿sabes de qué trata? Trata de lo que nosotros hablamos alguna vez. De una cultura llamada Tiahuanaco. El lago cumple un efecto termorregulador. Regula la temperatura del altiplano. Durante el día absorbe la energía. Durante la noche la expulsa, generando un microclima. ¿Cuánto debería ser la, la, la temperatura en esa altura, en los alrededores del, del lago Titicaca, si es que no existiera el lago? Debería ser. Menos 0 grados, 1 oh, grado, 2 grados, 3 grados. Gracias al lago es que esa zona tiene un efecto termorregulador y la temperatura no baja tanto en la noche. ¿Me entiendes? Porque durante el día absorbe la energía. Durante la noche lo expulsa ese calor generando un microclima. Esa misma técnica utilizaron los tiahuanacos para hacer una técnica de cultivo llamado camellones o guaru guaru. Y eso funciona hasta la actualidad, por si acaso. Gracias al Titicaca, como dice ahí, un lago que da calor. ¿Por qué? Porque cumple su efecto termorregulador. ¿Ok? Y acá te explica qué cosa. Las olas de frío de Puno. ¿Qué sucede? ¿Qué cosa? Cuando se dan las bajas temperaturas, ¿no? En la zona del Ande. ¿Ok? Llegan qué cosa? A un extremo y sobre todo se dan, ¿sabes dónde? En las zonas alejadas al lago. Si estás en el altiplano y estás alejado del lago, lo más probable es que por ahí se pueda dar una helada. Ese es lo que tenemos. Bien.